Hi, teacher. Good Hi, good evening. evening. Good evening. How are you? Bye. Okay. Nice. We have only 3 minutes to start the class. Okay. Rodrigo. Teacher, Hi, tell me. fíjense que tengo una reunión y puedo estar de oyente nada más en la clase. Yes, there is no problem. Edwin, ¿verdad? Sí. Okay, Sí, sí, estoy oyente, por solo que por el momento no le voy a hacer nada, no le voy a hacer ninguna pregunta, sino que solamente estoy oyente. lo que pasa es que han venido unos compañeros de trabajo a terminar algo y no les puedo decir qué. Sí, ok, there is Entonces, no problem. Solo esté pendiente, igual yo no le voy a preguntar para que esté atento a su reunión también. Ok, there is no problem. teacher, Tell me. perdóneme, yo estoy cenando. En cuanto termine, sí puedo participar. Ok, there is no problem. Thank you. Ok, you're welcome. Okay, good evening. It's the time to start. Good evening, guys. Good evening. Good evening. How are you? Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine, thanks. Okay. What activities did you do today? ¿Qué actividades hicieron ahora? ¿Recuerdan que vimos algunas actividades en la clase anterior? Take a shower. Yes. Brush my teeth. What else? Work. Work. Go to work. What else? Drive. Drive. Eat the And lunch. eat the lunch or having lunch. What else? What other activities? Okay, what others activities? ¿Qué más? ¿Cómo decía peinarme el cabello? Brush my hair. Brush my hair. Yes. Watch TV. Watch TV. What else? What others activities? Take a ¿Cuándo shower. iba a cocinar? Take a shower, cocinar, ¿cómo dijimos que era cocinar? Cook. Cook. Yes, cook my meal. Cocinar mi comida, cocinar mis alimentos. What else? ¿Cómo dijimos planchar, planchar la ropa? Iron. 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 Excellent. What other activities? Can you tell me what other activities?
Listen music. Listen to music. Yes, Delmira. Listen to music. What else? Listen. Try to remember. Listen Try to table. remember. What? Table. Table what? Table is it means mesa, right? Right. Ya. Yeah. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué actividad sería? Another activity is clean the house. Yes, clean the house. Make the bed. Make what? The bed. Make the bed. Yes. ¿Cómo digo lavar los trastos? Wash the dishes. Do the In English. dishes. Do the dishes. Yes. Do the dishes. What else? What other activities? Wash my teeth. Brush my teeth. Brush is cepillar los dientes. Brush my teeth. Brush my teeth. What other activities? Sweep the floor. Yes. Did you see the activities? ¿Están viendo las actividades? Yes. Yes. Okay. Go to visit my family. Another, take a rest. Take a rest. Go to the beach. Go to the park. Do exercise. Who go to the gym? Who? Who go to the gym? ¿Quiénes van al gimnasio? ¿Quién va al gimnasio? Who go to the gym? Only to the restaurant. Ah, only to the restaurant. Okay. Now, who pray to God every day? Who pray to God every day? What is the meaning of pray? Pray, orar, orar o rezar. Orar a Dios, pray to God. Who pray to God every day, cada día? Yes, teacher. Okay, you're right. Nice. Another is make the bed, right? Make the bed, hacer la cama, arreglar la cama, right? Yes. Another, wash my face. Wash my face. And do the laundry. Lavar, do the laundry. And do the dishes, lavar trastos. Do the laundry, lavar ropa. Right? Now. Feed the cat. Yes. Walk the cat. Or what the cat? Feed Repeat. the cat. Feed the cat. Feed, alimentar. Ah, okay. Feed. Yes. Feed the cat. Alimentar al gato. Okay. It's okay. The cat. Hi. Teacher, yo tengo una pregunta Yes, tell me. sobre el material que usted envió. Que nos Yes, lo envió. que acabo de mandar. Exacto. Dijiste de Ya. que hay una oración, bueno, es una respuesta que usted coloca ahí, ¿verdad? Que dice, I am seeing my doctor tomorrow, que es sobre el presente, ¿verdad? Ah, Pero ya lo le tengo vamos una a ver. pregunta. Ya. Ah, ok, es que tenía la pregunta por el tomorrow. Porque como está Ah. poniendo el ING más el y pone tomorrow, ¿verdad? Entonces ahí estoy un poco de confusión con ese material. Yes. Como se los acabo de enviar hasta ahorita, se los voy a explicar. Yes. Ahorita vamos a ir a eso, es más, fíjense. In this moment. Le voy a poner eso primero. Y luego vamos ya con la presentation. Y se los acabo de enviar porque esto es de las importancia, ok. Todos lo pueden ver. Present continuous rules.
Yes. Yes. Okay. Let me see. Here, present continuous rules. Please repeat after me. Present Present. continuous Continuous. rules. 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 Okay. Esto se lo mandé aprovechando que estamos viendo el presente continuo. El presente continuo tiene ciertas reglas porque en los ejemplos que vamos a ver ahora, van a ver que hay verbos que se le agrega una letra antes de poner el ing. For that reason, I sent to you this extra material that is very important. Here we have five rules. That is very important. In number one is all verbs in present continuous must be the end ing. Vaya acá dice, estas son algunas reglas para formar los gerundios. En el número uno, la regla número uno dice, todo verbo conjugado en presente continuo debe tener la terminación ing, ing. ¿Ya? What is the present continuous? Is the action in the moment that occur in the moment, right? Esto es la acción que ocurre en el momento, ¿verdad? ING, que termina en ando, yendo, endo. Now, dice que todo verbo conjugado en presente continuo debe tener la terminación ING. Pero aquí vamos a ver los ejemplos. The first example. The boy is playing soccer in the field. Now I ask you, what is the verb here? ¿Cuál es el verbo aquí? Playing. Playing. El verbo normal es play. Así, play. Yes. Yes. But if I add ing, se convierte en un presente continuo, en una acción en el momento. That is playing. It means jugando, right? Solo play significa jugar. Y playing, what is the meaning of playing? Jugando. Jugando. ¿Ya? Cuando hablamos de jugar, ese play también significa tocar. Like, for example, play the piano. Es tocar el piano. O playing the piano, tocando el piano. Tell me. También play es practicar, ¿verdad? Practicar. Así es. ¿O hay otro verbo para practicar? Yes, practice. Ah, okay. Practice, yes. Ese playing es prácticamente para jugar o también tocar. Tocar some instrument. A lot of kinds of instrument. Now, the boy is playing soccer in the field. El chico está ¿qué? Jugando soccer in the field, en la cancha. The boy is playing soccer in the field. Acá le agregamos al verbo la ing. This is the rule number one. Now, rule number two. Cuando un verbo termina en consonante, se debe duplicar la última letra para agregar la terminación ing. Esto se lo puse en español para que les quede bien claro. Dice que cuando un verbo termina en consonante, ¿cuál es la consonante? Cualquier letra menos vocal, ¿verdad? Las vowels son vocales. En consonant son las consonantes, las otras letras. Dice que cuando termina en una consonante se debe duplicar la última letra para agregar la terminación ing. En este caso, no todo, ¿verdad? Pero hay excepciones, que en las excepciones es el material extra que les envié anteriormente, que también pueden leerlo. El material extra se los envié un día de esa semana, me parece. Y esto lo complementa con esta información que les acabo de enviar. For example, the monkey is running. Running, only run, it means correr. But if I add ing, acá como termina en una consonante, acá es cuando le vamos a agregar la otra letra N. Miren, antes de poner el ing. That is means corriendo. Running is corriendo.
Solo run es correr y running es corriendo. ¿Ya? Acá porque terminó en una consonante y es solamente una letra. Solo lleva una consonante, una vocal y una letra. Ahí le agregamos la otra N. Miren, running. Eso a medida lo vayamos viéndolo, lo van a ir comprendiendo de la mejor manera. Now, number three, rule number three. Cuando el verbo termina en E muda, se elimina esta letra y se coloca la terminación ing. Like, for example, here the verb is dance. Dance. But the rule said that, aquí dice, miren, la regla dice que se elimina la E, ¿verdad? Y se le pone ing. Porque en este caso dice que si termina en E muda, la pronunciación de dance es dance, dance, como que termina en la S, dance. No se escucha la E. Entonces ahí es una terminación muda. Por lo tanto, vamos a eliminar la E y le vamos a poner el ing. Miren, dancing. A eso se refiere la regla. Dance, dancing. Dancing es bailando. We are dancing salsa. Nosotros estamos bailando salsa. Now, number four. Los verbos que terminan en WE conservan esta terminación y agregan al final ING. Like this one. I'm seeing my doctor tomorrow. En este caso, dice que cuando los verbos terminan en doble E, vaya, dice, en este caso dice, estaré o estoy viendo mi doctor mañana. A mi doctor mañana. Cuando a medidas, en otras clases, próximas clases, futuras clases, vamos a ver el presente continuo cuando se utiliza para un futuro. En este caso, es correcto. Es correcta la oración, porque si nosotros hablamos de un futuro cercano, también se puede utilizar el ing. Así como en este caso, Nelson, que es lo que Nelson me preguntó, ¿verdad? Dice, ¿estaré viendo o estoy viendo? Dice, ah, yo estoy viendo a mi doctor mañana. ¿Ya? ¿O estaré viendo a mi doctor mañana? Sí, ¿Ya? teacher, es que fíjense que me dio un poquito de confusión porque podríamos, o sea, se podría ocupar como el tiempo en futuro, ¿verdad? El going to. Yes, el going to. Por eso es que, ajá, entonces por eso vi que era La me confusión. confundió eso, ¿verdad? Ajá, porque cuando es un futuro que sí se va a realizar es el going to, ¿verdad? Pero cuando es un Yes. futuro incierto se ocupa el will, El ¿verdad? will. Yes. El will o Ah, el ¿verdad? going to. Entonces, ajá. En este Ajá, por eso caso. me dio un poquito de confusión. Yes. En este caso suena mejor el going to. Y aquí va, aquí, así ve. I'm going to see. I'm going to see my doctor tomorrow. Sería si utilizamos el going to. ¿Ya? Pero esa es otra estructura que también se va a ver posteriormente en las otras clases. Pero sí podemos utilizar el verbo con el ing para un futuro. ¿Ya? Cuando es un Ah, futuro cercano también. ¿Ya? okay. Now. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. I'm going to see my doctor tomorrow. Suena mejor así, ¿verdad? El going to. Es que sí, es que suena un ¿Ya? poco confuso porque yo estoy viendo a mi doctor mañana, es como que un poco, no tiene como sentido, ¿verdad? Yes, Es igual yes. que una clase cuando nos empezó a dar lo del presente continuo, hizo una oración que era I'm doing. Se Doing. ocupó el de estar haciendo, pero al final la terminé interpretando como que yo estoy haciendo esto para hacerlo a un futuro, ¿verdad? Esa sí la entendí, pero esta sí no logré captar cuál era la oración correcta. La oración correcta, sí. Después vamos Exacto. a ver aquí como con este present continuous hay varios tipos de gramática. Se pueden utilizar con diferentes Exacto. verbos. Más adelante lo va a ver. ¿Ya? Más adelante lo va a ver en otras clases cómo se utiliza, ¿ya? But it's okay. Now, la regla número 5. Verbos terminados en IE colocan en su lugar una Y.
más ing. Example, she's lying to her sister. In this case, lie is means mentir. Es un verbo que significa mentir. Yo digo, she's lying to her sister. ¿Ella está qué? Mintiendo a su hermana. She's lying to her sister. Aquí miren, como dice que cuando es en IE, colocan en su lugar una Y y una ING. Este verbo termina en IE, lie. Lie. Entonces en su lugar, solamente pusimos la Y aquí, después de la L, la Y, y le agregamos el ING. Lied and lying. Here. ¿Ya? Utilicé estos verbos porque es donde se cumple la regla gramatical, para que vean la estructura. Esto se los quise poner como material extra porque igual vamos a ver unos verbos que cambian un poquito. ¿Ya? Now, do you have any questions for this part? No, for the moment. Ok, después lo van a leer ahí en su casita tranquilos para que dejen alguna duda. Now, Okay. second, we have another presentations and share the other information, other exercises. Ok, ¿ven la otra diapositiva? Present continuous W questions. Yes. Yes. Now, this part we saw yesterday. Did you remember? Yes. Yes. Ok. Esto lo vimos ayer, ¿verdad? Que por qué decíamos que él estaba comiendo, que si estaba comiendo en el momento, que si no. Ya, esto lo vimos ayer y vimos la fórmula. This is the formula. W words plus verb to be plus subject plus verb plus ing plus complement. This is an example. What is W word? Porque inicia con W la pregunta. Is for verb to be. Is. As a subject, we have Mary. As a verb, do plus ing, doing. Plus complement, we have right now. What is Mary doing right now? The answer was, she's watching TV or she's listening to music. ¿Ya? Ella está viendo televisión o ella está escuchando la música. ¿Ya? Esa es la fórmula que vamos a utilizar para un presente continuo cuando preguntamos, siempre con la W question. Now, did you remember this part? Yeah, like this. What's Marcos doing? It's in Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. What is the meaning of getting up? ¿Qué dijimos que era Levantándose. getting up? Levantándose. Levantándose. He's getting up. Él se está levantando, ¿verdad que sí? Él se está levantando, getting up. Now, in this one, it's New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? What? Rayford. They are having breakfast. Yes, they are having breakfast. Ellos están tomando el desayuno. ¿Ya? Now, what's Celia doing? Here, what's Celia doing? Ella está por entrar a un banco. She's going to work. Yes, aquí está, miren la respuesta. She's going to work. Going to work. She's going to work. ¿Ella está? ¿Está qué? Está trabajando. Viendo el She's trabajo. going to, ella está yendo al trabajo. Mire, going to. Yes, she's going to work. Ella está yendo al trabajo. This one. What are James
and doing? It's not. It's noon. Tomando té. So they having They lunch. having lunch. Yeah. Aquí está, miren, it's happening in London. It's 12 noon. And then what are James and doing? It's noon. So they are having lunch. Ellos están almorzando, ¿verdad? Now, next one. It's in Moscow. It's 3 p.m. What's Andrei doing? He's working. Working. He's working. Okay. This part we saw yesterday. Esto lo vimos ayer, ¿verdad? Yes. Y we can solve the formula too. Now, do you have any question for this part? Let's do some exercises. Tell me. Questions? No. No, teacher. Okay. Now, let's practice with this information. But first, it is important to listen to this conversation. It's called, I'm really hungry. I'm really hungry. What is the meaning of I'm really hungry? Estoy realmente hambrienta. Yes, estoy realmente hambriento. En verdad tengo hambre, right? Really hungry. Now, please pay attention to the information and read at the same time. Let me see. Page 32. Conversation. Hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, can you listen again? Pizza, please. Yes, please. Yes. Yes, please. Okay, okay, now. Page again. 32. Exercise 5. Conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Now, I need two volunteers to read this conversation. Volunteers? I need one boy and one girl. Hi, teacher. Reina. Okay, Reina, thanks. And who is my volunteer? A boy? Okay. I need a volunteer. A boy. Yo, teacher. Who is yo? Eric. Eric. Okay, thanks, Eric. And then Eric is Steam, and your mom is Reina. Okay. Okay. Now. Okay. Start, Eric. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I am cooking. What are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Pizza? Now I get it hungry. Let's eat. Excellent. Thanks a lot. Now, can you repeat after me? Hi, Mom. Hi, Mom. What are you doing, Steve? What are you doing, Steve? I'm cooking. I'm cooking. Cooking.
Why are you cooking now? Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. It's 2 o'clock in the morning. Well. 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 I'm really hungry. I'm really hungry. What are you making? What are you making? Pizza. 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 Now I'm getting hungry. Now I'm hungry. Now I'm getting hungry. Let's eat. Let's eat. Now. Let's eat. Okay. Can you tell me if you have any questions about this vocabulary? Yes, what is the meaning? I am very hungry. I am very hungry. Estoy hambrienta. Okay. Yeah, estoy Thank hambrienta. You. Okay, you're welcome. What is the meaning of let's eat? Comamos. ¿Comamos o? Yes, comamos o démosle, ¿verdad? It's informal, but let's eat. Vamos, dice, comámosla. ¿Ya? O démosle, tengo hambre. ¿Ya? ¿A quién le ha pasado esto? ¿Quién se ha levantado en la madrugada a comer? In some cases, it happened, right? En la madrugada ahí, como que ratoncito, ¿verdad? Se escucha que están rompiendo cosas para comer, right? Right. Yeah. Now, yes. I need, you have only 4 minutes to create a conversation look like this. Creen una conversación en su cuaderno que se parezca a esto. Puede ser cortita. Ya, solo cámbiele. What are you doing? Ahí le puede cambiar, puede ser aquí en vez de mom, puede ser su sister, su papá. Hi mom, hi dad. What are you doing? Y le cambia el nombre, right? Aquí puede ser, en vez de cooking, que es cocinar, puede ocupar otro verbo. Por ejemplo, jugar, playing. ¿Ya? Playing. ¿Qué deporte está jugando? ¿Ya? Ok, you have only 4 minutes. 4 minutos tienen para hacer una conversación cortita. ¿Ya empezaron a hacerla? Yes. 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 Okay, excellent. Remember that you can use present continuous verb. Quien termine primero me dice, please. Puede utilizar también estas estructuras. For example, this one, well, I'm really hungry. You can use this part. And what are you making too? Puede usarla también. Thank you.
If you have any doubt, please let me know. Did you finish? Finish. Okay. The rest have only 1 minute. Only 1 minute. Ok, Reina finish, ¿verdad? ¿Los demás ya terminaron? Yes. Yes. Ok. Yes. Reina, can you tell me your conversation, please? Ok. Hi, Dad. What are you doing, Reina? Let me I'm see. Playing. Hi, Dad. Hi, Dad. What are you doing? What are you doing, Reina? What are you doing, Reina? I playing. I playing. I'm playing. Yes. Why are you playing now? Why are you playing now? It's 1 o'clock in the morning. It's 1 o'clock. In the morning. Yes. Well, I'm really funny. Well. I'm really hungry. Funny. Funny. Ah, okay. Divertido. This one. Yes. What else? What are you making? What are you making? Yes. Video game. Video games. Sí. Okay. Video game, it's okay. Very good. It's okay. Okay, finish. Yes. Okay, nice. Now, what are you doing, Reina? I'm playing. What are you playing now? ¿Qué está jugando? It's 1 o'clock in the morning. Es la una, ¿verdad? De la madrugada. Imagínense qué hora está jugando Reina. Well, I'm really funny. En verdad estoy divertida, ¿verdad? O tengo diversión. What are you making? ¿Qué estás haciendo? Le dice. Aquí sería, what are you playing? Sería en este caso, Reina. Aquí, ¿qué estás jugando? Okay. Acabe. What are you playing? Video games. ¿Qué estás jugando? Video games. Very good. It's okay. Okay. It's nice, right? Vaya, Thank tenemos you. Esta, ok, you're welcome. La otra solamente era práctica, ya tenemos esta, ¿verdad? Ok, ¿alguien quiere compartir la suya? Me, Stephanie. Ok, Stephanie, voy a eliminar esta de Reina. Okay. Y vamos a hacer la otra. Ok, tell me, Stephanie. Ok, hi, sister. Hi, sister. What are you doing, Karen?
What are you doing, Karen? I am studying. I'm studying. Studying. Yes. Why are you studying now? Why are you studying now? Well, tomorrow I do an exam. Well, tomorrow I do. I'm doing an exam. An exam, okay. An exam. Yeah. What is your exam about? Where are your exam about? Science fiction. Science fiction. Science fiction. Yeah. Yeah. Okay. See, okay. Only that. Only that. By analyze this conversation and tell me your opinions. Hi, sister. What are you doing, Karen? ¿Qué estás haciendo, Karen? ¿Qué estás haciendo? I'm studying. Estoy estudiando. What are you studying now? ¿Qué estás estudiando? ¿Por qué estás estudiando? O podría ser, ¿por qué? Ah, sí. Why are you studying now? ¿Por qué estás estudiando? Right now podría ser aquí, en este momento. Why are you studying right now? ¿Por qué estás estudiando en este momento? Well, tomorrow I'm going to do the exam. I'm going, aquí le vamos a cambiar, miren, I'm going to do the exam. Okay. Tomorrow I'm going to do the exam. Mañana tendré un examen. An exam sería. Okay. Okay. Next. Where are your exam about? ¿Qué quiso decir aquí? Sería what, ¿verdad? Entonces. Acerca de qué es. What are your exam about? Acerca de qué va a ser el examen, ¿verdad? Ajá. Y then, what are your exam about? And your answer is about science fiction. Okay? Okay. This is another conversation. Excellent. Bravo, now. Stephanie. Okay. Nice, Stephanie. Congratulations. And Reina too. Now, we continue. Lo demás es práctica, pero si quieren mandármela, yo no me enojo y me la mandan a mi teléfono para revisarla. Right? Because it's important to continue with other exercises. Now, can you tell me what is the conversation about? This conversation? Acerca de comida y hambre. It's about? About cooking, maybe. Okay. Yeah. About cooking. Now, what is Steve doing? What is Steve doing? Cooking. He's cooking, ¿verdad? Yeah. Who's cooking? Tell me. Tengo una duda con esa pregunta. Yes. En la parte donde dice, what is Steven doing? Es que está haciendo Steve, ¿verdad? En la conversación, en la primera parte dice que él está cocinando. Yes. Dice, where are you cooking now? ¿Qué está cocinando ahora? Pero él en la parte de abajo, bueno, la mamá en la parte de abajo le dice, what are you making? Y él responde, pizza. Entonces, ahí me tiraba una pequeña confusión, si él está preparando una pizza o él está cocinando. Él está cocinando. Lo que pasa es que, vaya, aquí el making, cuando uno está cocinando algo con sus manos, se dice making. Por ejemplo, making meal, I'm making meal, yo estoy haciendo comida. ¿Ya? El make
Esa también diferencia la van a ver después, el doing y el make. El do y el make, que significan hacer, pero tienen diferencias. Entonces, en este caso Ah, le no, dice, no, no. ¿ya? Porque la parte donde dice making es preparando, ¿verdad? Igual Preparando. antes, ajá, entonces ahí Yes. le me genera la confusión, ¿verdad? Porque le dice pizza, porque la pizza se prepara. Se Y en la prepara. cocina, hasta donde yo había entendido, ¿verdad? Que cocinar es cuando uno lo elabora con las manos en un sartén o un fuego, ¿verdad? Pero en este caso, como la pizza se hornea, ya es una preparación, ¿verdad? Pero no sé si es diferente la conversación. No, así, O las preguntas. así va. Lo que pasa es de que acaba lo que dice usted, como es una preparación previa a la que él tiene, ella le dice, ¿qué estás haciendo, verdad? Aunque también le podría haber preguntado, o porque le dice, ¿qué estás preparando? Pero también le pudo haber dicho, What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y él le podría decir, I'm doing pizza, o I'm making pizza, estoy cocinando pizza, o I'm cooking pizza. Ah, Ya puede okay. utilizar esos Bueno, otros sí. verbos también. Ya. Yeah. Okay, gracias. Ok, you're welcome. Another question. What time is it? What time is it? Two ¿Qué hora o'clock era in the morning. ahí? 2 o'clock. It's 2 o'clock in the morning, right? Morning. And the last one. What is Steve cooking? Pizza. Pizza. He's cooking Cooking pizza. pizza. Making lo ¿Ya? quería. Aquí sería, puede ser cooking, también puede ser making. Ah, okay. Both. ¿Ya? Porque cooking también es cocinar. Puede ser ambos. Ok, aquí podemos poner he's cooking pizza or he's making pizza. ¿A pizza o pizza? Yeah, it's okay. He's making pizza, can be. Si está horneando, puede ser bacon también. Yes. Yes. You are right. También puede ser. Como ahí los verbos los podemos utilizar de diferente manera. Ahí depende el contexto, depende la oración, es el verbo que vamos a utilizar. But it's okay. Y se refiere a la acción, ¿verdad? A la acción, ya. Yeah. Yes, it's an action. Now, here we have another examples and exercises. Here we have the first one. What are these people doing? What are these people doing? Write sentences. Use the words in the box. Dice, ¿qué están haciendo estas personas? What are these people doing? ¿Qué están haciendo estas personas? Write sentences, escriba oraciones. Use the words in the box. Las palabras en la caja son estas, ¿verdad? Que son los verbos que tenemos. Dance. Can you repeat after me? Dance. 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 Drive. Drive. Aquí, let me see. Dance, drive, play tenis, Play tennis. read, Read. ride Read. a bike, Right. shop, Shop. sleep, Sleep. swim, Swim. watch television. Watch television. television. Can you tell me what is the meaning of ride a bike? Manejar Mane. bicicleta. La bicicleta. Montar una bicicleta. Yes, ride is Mane. montar. Montar. Ride a bike. Drive. What is the meaning of drive? Manejar. Manejar. Yes. What is the meaning of chop? Comprar. 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 What is the meaning of swim? Nadar. 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 Nice. Now, here we have, let me see, this one.
Okay. Now. Here we have the first one. The first one is an example. She's sleeping. Miren, she's sleeping. Ella está durmiendo, ¿verdad? She's sleeping. Now, yes. First, we create a question and after answers the question. Yeah. For example, who's sleeping now? Who's? She's sleeping, right? Si yo digo, yeah. ¿Quién está durmiendo ahora? She's sleeping, ella está durmiendo. Now, in number two, ¿qué pregunta podemos hacer aquí? En la número dos. Okay. ¿Cómo podría ser ahí? Maybe this one, right? Who's? ¿Quién está nadando? Who's? Who's swimming? Who's swimming? Who's swimming? They are. Who's swimming? This is a question, right? Pongámosle un nombre. Swimming. Pongámosle un nombre a él. ¿Qué nombre le ponemos? Fulanito. Fulanito, ok. Then, who's swimming? Ajá, what is the answer? Fulanito is swimming. Fulanito is swimming. Ok. He's swimming, right? Miren, aquí yes. está una de las reglas que estamos aplicando para swimming, para nadar. Miren cómo termina en swim. En la letra M, entonces le agregamos la otra M y va el ING, right? El ING. Okay. Fulanito is swimming. Now, in number three, what is the question in number three? They are. ¿Qué pregunta podemos hacer aquí? Formulemos una pregunta. Number three. They are doing. Who are playing tennis? What are they playing? Right? Yes. Yes. What are they playing? ¿Qué son ellos, verdad? What is the answer? They are playing tennis. Yeah, because it's the action. It's the action. Yeah? It's okay? Now we number four. What question is for number four? ¿Qué pregunta podemos hacer ahí en la número cuatro? What is she doing? Aquí estamos utilizando los verbos que están aquí arriba, ¿verdad? En las respuestas. Ok, ¿cómo sería esta? ¿Qué pregunta? ¿What qué? What is she doing? Maybe. What is she doing? Huh? Yes. What's she doing? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ella? What is the answer? In which she verb? She is riding a bike. Excellent. She is riding a bike. For number five, this one. Who is the question? ¿O cuál es la pregunta? Can you tell me a question? Maybe where? Oh, no. Where are? ¿Qué podemos manejar? ¿Where are qué?
podemos decir dónde están ellos, ¿verdad? O no, o qué están haciendo ellos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué están haciendo ellos? Where are they shopping? Yeah, puede ser where are they? No, where are they? ¿Dónde están ellos? They. Where are they? Where are they? ¿Dónde están ellos? What is the answer? They are shopping in the mall. They are shopping. In the supermarket. Yes. In the supermarket. They are shopping in the supermarket. ¿Qué más podemos preguntar? ¿Otra pregunta para ellos? Podemos decir, what are they doing, ¿verdad? Podría ser, yes. What are they doing? ¿Ya? ¿Qué están haciendo ellos, verdad? ¿Y cómo sería la respuesta? They're shopping. They're shopping. They are shopping. In the supermarket. Yes? Now in number yes. six. What is the question for number six? This one. ¿Qué podemos preguntar de él? Number six. What is he watching? Así. Yes. O maybe, ¿qué está haciendo él, verdad? Mm-hmm. What's he doing? ¿Qué está haciendo él? ¿O le ponemos un nombre? ¿Qué nombre le ponemos? César. What's César doing? What is the answer? César is watching TV, porque él está viendo televisión, right? César is watching TV. ¿Ya? Yeah? Yeah. Do you have any question for this exercise? Aquí como una acción en el momento le agregamos el ing, right? Mira aquí shop también como termina en una vocal y solamente lleva el sonido shop, ¿ve? Una vocal y una termina en una consonante, le agregamos la P. Es de las reglas también que vimos. Y shopping. ¿Ya? Yeah. Another. Teacher, tell me. Una pregunta. Yeah. Shop dijo que es comprar, ¿verdad? Yes. ¿Y buy? También es comprar. También. Yes, también es comprar. Pero, comprar. ¿Hay alguna diferencia? Sí, tiene diferencias. Pero para no entrar en detalles, eso lo van a ver después junto con los otros verbos. Porque comprar también, okay. O sea, shopping, normalmente es cuando uno dice, me voy a ir de shopping. I'm going to go to the shopping. Me voy a ir de compra, dice uno. Vitrinear. Ajá, o vitrinear, cabal, o vitrinear. Pero el buy o el boat es comprar ya con el dinero, en cash. Okay. Mm, comprar ya con el dinero o con tarjeta de crédito, ya el pago también. Bought o buy, comprar. ¿Ya? Okay, thank you. You're welcome. Now, this exercise. Esta es la otra exercise. Number seven. Continue. ¿Qué nombre le ponemos a él? Francisco. Okay. What's Francisco doing? Okay, can you tell me? Francisco. He is driving. He's driving. Driving what? A motorcycle, a bike, or a car? A car. He's driving a car. Number eight. ¿Qué nombre le ponemos a ella? What's her name? Reina. Okay. What's Reina doing? What is the answer?
She's reading. She's reading the newspaper. She's reading a newspaper. Paper. A newspaper. Number nine. What is the question for number nine? What is they doing? What are they doing? Yes, what are they doing? What is the answer? They are dancing. They are dancing. Ellos están bailando, right? Now, do you have any question for this part? No. No, for the moment. Okay, now, here we have word-powered activities. Esas son los mismos. Miren, siempre activities. Play tennis. Please repeat after me. Play tennis. Ride a bike. Run. Swim. Take a walk. Dance. Drive. Go to the movies. Shop. Read. Study. Watch television. Now again, tell me one sentence using present continuous, using play tennis. His about number one. Dígame una oración. Play tennis. His what? Roberto is playing tennis. Excellent. Bye. For number two, ride a bike. Tell me. Nelson ride a bike in the... Nelson is ride a bike in the mountain. In the mountain. For number three. Riding teacher. Nelson is riding a bike in the mountain. Thanks. For number three, wrong. Carlos is running on the street. Yeah, porque va corriendo en la calle, right? On the street. Carlos is running on the street. Él va corriendo en la calle. Miren. Now, next one. Swim. Okay, can you tell me a sentence? The boy is swimming on the pool. The boy is swimming. Is swimming on the pool. Yes. Okay. Now, number five. Number five. Take a walk. What is the meaning of take a walk? Esquiando. No, ahí es tomar una caminata o caminar. Take a walk. For example, on weekend, I take a walk. Usually I take a walk on weekend. Yo camino, salgo a caminar. Take a walk es como tomar una caminata. ¿Ya? Yeah? Now, tell my me. My grandma is taking a walk. Yes, excellent. Number six, dance. Tell me. They are dancing on the party or in the party, right? Yeah. En la fiesta están bailando ellos. Now, drive.
My mother driving her car. My mother is. My mother is. Yes, don't driving. Forget the verb to be. Okay. My mother is driving a car. Next one. Go to the movies. The friends, are going to the movies. Nice. Shop. Alrededor, solo informarte que Mauricio se quedó bien. Shop. Muchas gracias. Okay. Which shop? He's shopping, right? He's shopping in the supermarket. Yeah. Next one. Ya casi terminamos. Read. The lady is reading a book. Repeat, please. The lady is reading a book. The lady is reading a book. Nice. Another study. Study? Okay. She's studying what? English. She's studying English. Excellent. And watch television. My grandpa is watching television. My grandpa is watching television. Okay. Now, it's all for today, and we're going to continue tomorrow. Mañana es nuestra última clase, conectémonos a tiempo, porque vamos a ver ya unos poquitos ejercicios más de esto, y vamos a ver técnicas de lectura, ¿ya? Técnicas de lectura, vamos a ver esta que es Friends Across a Continent. Si tiene tiempo, véala en la plataforma, ¿right? Y trate de hacer los ejercicios, ¿ya? And then tomorrow we will continue with this class. Thanks for coming. Okay, bye bye. Have a nice night. Good night, teacher. Good night. See you. Bye bye.